Preocupados se encuentran los familiares del joven Noel Mendoza, de 25 años de edad, quien desde el pasado 5 de mayo salió a quemar un monte para posteriormente sembrar. Lamentablemente, ya no regresó a su humilde vivienda. Mi nombre es Rosendo Mendoza. Lo que le pasó a él es que él salió a trabajar, porque él estaba haciendo un trabajo para él en esa comunidad de Filas Verdes, se llama allí, donde el río San Juan. Y él se fue al trabajo porque ese día iba a quemar, que fue el 5 de mayo de este mismo mes que estamos, que fue viernes. Y ese día se fue a quemar y no llegó ya del trabajo. Y se fueron, ya en la tarde no apareció, entonces fue la familia a buscarlo y no le hallaron nada de señas ni en el trabajo. Y en las casas se han preocupado buscándolo y no han hallado nada, ni han recibido ninguna noticia de qué le pasó. No ha habido nada de respuestas de lo que ellos... Y hasta la vez, pues todavía no han dado ninguna información de que si han visto algo, lo hallaron o le han dicho algo a algún otro, pues que lo han visto. Nada, hasta allí pues todavía no se sabe nada. ¿Son 4 días, padre, que ya son 4 días que tiene, pues, desde ese día. ¿Cómo se llama su sobrino? Él se llama Noel Mendoza. Noel Mendoza. Sí, el chavalo tiene 25 años. Es un muchacho trabajador, él es hijo de un campesino, él no ha tenido enemigos, no ha andado involucrado en nada. El trabajo de él es el machete, es trabajar el campo. Es él. Y eso es lo que los admiramos, de que le pasaría tan pronto. Ahora, ¿usted no sabe si él tiene algún enemigo o algo así? No, él no tenía nada, él no tenía ningún enemigo, eso es lo que le iba a decir, que él no tenía enemigo, nada, ni andaba, como le está diciendo, no andaba involucrado en nada, ¿sabe? Y entonces es la admiración de que le pasó tan pronto. Ahora, ese día que él se fue a quemar, me dijo, iban a quemar. ¿Se fue solo? ¿No sabe si fue con alguien acompañado? No, sí, él andaba solo. Él andaba solito. Se fue por el trabajo, él caminaba solo, trabajaba solo. Uh-huh. Sí. Ahora, los vecinos, ¿nadie lo vio pasar con alguien acompañado? Nada. Nada, si allí no dan razones ni donde él estaba ahí, de la casa que salió para el trabajo. Ellos no dan cuenta, que solo fue que dice que se salió para el trabajo y de ahí no regresó. Eso es todo, de ahí no, ya no dan más otra información. ¿Y él no tiene vicio? ¿Él no bebe? No, eso es lo que él no tiene ningún vicio. Él no es borracho, él no, nada, pues como le digo, él no le ha andado involucrado en cosas de problemas. ¿Sí? Él ha sido evitado de muchas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿no se acuerdan la ropa, cómo él iba vestido? ¿Ya pusieron denuncia en la policía para ver si lo están buscando? No, todavía no, porque a mí no me han informado de que si ya han informado a la policía que lo busquen, nada. Pues ellos pues todo el familiar y amistades es los que han andado buscando. No han dado nada. Si me repite el nombre de su sobrino, por favor. Noel Mendoza. Usted hace el llamado para que si alguien lo logra ver, que le alice a los familiares allá, sí, en su lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Sí, correcto, que si hay alguien de que lo ha visto y lo conocen, que pase la información, que a dónde se encuentra o qué le pasó. Ahí en el lugar Filas Verdes, se llama, ahí en Río San Juan.